Bueno. El dato es este. Ya venimos trabajando, ese es el problema de no poner cuidado. Ya venimos trabajando hartas diapositivas. Y vamos aquí. Ese texto, pero no como diapositiva, es el que se les envió como guía, nueva guía de trabajo. Este tema sí va para evaluación. Hoy no me voy a devolver por problemas de tiempo, solo vamos a avanzar. Me acuerdo que este lo alcanzamos a hablar. Se puede analizar a Homero, pero no se le puede interpretar. La pregunta, de pronto alguien se acuerda, es ¿por qué? Ahí está la carreta, pero para resumirla y no perderle tiempo. ¿Qué era lo que pasaba por lo cual uno a Homero lo puede analizar, pero no lo puede interpretar? Y en cambio a la Biblia sí la podríamos interpretar. Aquí está el texto, pero alguien nos ahorra el tiempo de leerlo y nos dice, ah, mire, era esto. Richie, que Alisa Lanchero se le apagó el teléfono. Ahí yo ya la gente aquí ya media hora de clase yo Ya, por mí. déjame quieta. Bueno, ¿quién se acuerda? ¿Por qué motivo era que las obras de Homero sí se podían analizar, pero no interpretar? Porque no hay nada que deba interpretarse, todo está, o sea, no hay como un significado detrás, Perfecto. simplemente es la historia. No tiene nada, no tiene trasfondo ni nada. Claro, era eso, era eso. Homero no deja espacios en blanco para que haya posibilidad de interpretaciones. Todo lo dice minuciosamente, exageradamente. En cambio, la Biblia deja espacios vacíos que inevitablemente tienen que estar sometidos a la opción de que uno los interprete. Porque pasaron 40 días y 40 noches y uno dice, bueno, ¿y qué pasó ahí esos 40 días y 40 noches? Homero hubiera detallado qué ocurrió cada día o de dónde vienen los personajes. En fin, debido a eso, pues es muy complicado interpretarlo. Simplemente uno puede analizar lo que cuenta, pero de ahí a sacar grandes conclusiones y deducir cosas muy difíciles. Eso era, ahí vamos. Uy, no, ¿quién es el chistoso? Ay, papá. Ay, no, está pero mal. ¿Usted va a entrar a la lista? Sí, era una Elisa Chiviana. Vea, mire, es una lista chivada. Elisa. Pito la izquierda. Metió una Elisa. Elisa no Sí, está era conectada. una Elisa Chiviana. Ya la vas atrás. Se puede analizar, pero no se puede interpretar. Bueno, avancemos hoy hasta donde aguantemos, creo que hasta el final. Un lector duro, pilo, que lea mil eso y los demás atentos que voy a dar punticos, el que diga punto de una. ¿Quién no lee? Felipe Bigoya. Uy, uy, ¿cómo así? Entonces, espere. Listo. Ah, no, Bigoya, Bigoya, lee si Ya, hágale, No, hágale, sirva para algo, ¿cuál es súper bien y qué nada? para Bueno. algo. No, no, lea Gómez, Gómez. Sí, Bigoya, ya. Eso, uy, Gómez. Uf, Gómez es un capo para leer, Richie. Gómez, en los relatos bíblicos. En los relatos bíblicos, todo esto es completamente diferente. Su intención no es el encanto sensorial. Y si a pesar de ello producen vigorosos efectos plásticos, es porque los sucesos éticos, religiosos, íntimos que les interesan, se concretan en materializaciones sensibles de la vida. Pero la intención religiosa determina una exigencia absoluta de verdad histórica. La historia de Abraham e Isaac no está mejor atestiguada que la de Ulises, Penélope y Euríclea. Ambas son leyenda, solo que el narrador bíblico, el eloísta, tenía que creer en la verdad objetiva de la ofrenda de Abraham, pues la persistencia de la ordenación sagrada de la vida dependía de la verdad de este y otros relatos parecidos. Tenía que creer en ella apasionadamente o, de lo contrario, sería, como muchos exégetas racionalistas supusieron y siguen suponiendo todavía, un redomado embustero, no inocente como Homero, que mentía para agradar, sino un mentiroso político consciente de sus fines que mentía en provecho de sus pretensiones de mando. Y la verdad no veo eso tan fácil ni tan sencillo de explicar. Pero Ese tema que usted de pone. pronto sigue comparando la Biblia con los textos de Homero y dice que la intención religiosa de la Biblia determina una exigencia de verdad histórica. Y en el texto, en cambio, nos está ubicando que Homero pues, no tenía esa pretensión. Pero de pronto alguien dice, bueno, yo entendí esto. A ver, ¿alguien se le mide a tratar de metérsela a esa pregunta?
¿Qué será lo que pasa en la Biblia con esa intención religiosa que no pasa en Homero? Aunque en Homero pues, también... Pues yo entendí que pues en la Biblia, pues según dice el autor, es que ella intenta pues ser como la única verdad, ¿sí? O sea, sí. Obliga a través de la moral y la religión de las personas pues a que les guste, ¿sí? O sea, no es como libremente escogerla, sino que la tienen que escoger. En cambio, lo de Homero ya lo hace esa decisión de la persona. Bueno, digamos que Homero es más un escritor fantaseando a partir de mitos y de realidades, porque también las había. Esa combinación y esa mezcla es muy, llamémosla, muy literaria. O sea, lo que quiere es entretener, divertir, crear un mundo de todas maneras, pero es como de corte más literario. En cambio, la Biblia tiene una intención religiosa de fondo. El eloísta, el autor por allá de esos primeros textos, no solo tenía que creer en ellos para hacérselos creer a todo el mundo, sino que tiene razón usted cuando dice que es la única verdad posible. O sea, claro, no tenían otra opción porque para ellos solamente era esa. Claro, y tiene que creerla y hacérsela creer. Entonces, el mundo se originó así, por eso arranca desde que se origina el mundo. Y es más, y deja la perspectiva hasta que se acabe el mundo, según todos los textos completos. Entonces, es pretende ser una verdad única, obligada, por eso se acerca tanto a la historia y trata de mezclar las cosas de lo imaginado, porque también hay hechos chistosísimos y locos, que no sé quién, Moisés abrió el mar, y uno dice, eso es totalmente imposible, pero es una parábola de algo que quieren decir y tal. Entonces, eso no le pasa a Homero. Homero cuenta los hechos, es muy literario, es muy divertido, es muy lo que quiera. También mezcla dioses y ellos bajan, intervienen, pero no tiene la pretensión de que sea la única verdad posible. Bien, súper bien, punto para Daniela. ¿Alguien nos alcanza, Andrés Sobrado? ¿Alguien nos alcanza a leer, a ver, es redondeada la misma idea, a leer esta otra diapositiva? ¿Otro lector, quién es? ¿O lectora? Uy, Nicole. Mario León. Bueno, hágame. Pretende ser el único mundo verdadero. Se puede muy bien obligar objeciones históricas contra la guerra de Troya y contra las aventuras de Ulises, sin que por ello la lectura de Homero deje de causar el efecto que éste perseguía. Pero el que no cree en el sacrificio de Isaac no puede hacer de este relato el uso para que fue destinado. Más aún, la pretensión de verdad de la Biblia no solo es mucho más perentoria que la de Homero, sino que es tiránica. Excluye toda otra pretensión. El mundo de los relatos bíblicos no se contenta con ser una realidad histórica, sino que pretende ser el único mundo verdadero. Cualquier otro escenario de curso y orden no tienen derecho alguno a presentarse con independencia, y está dicho que todos ellos, la historia de la humanidad en general, han de inscribirse en sus marcos y ocupar su lugar subordinado. Los relatos de las Sagradas Escrituras no buscan nuestro favor, como los de Homero. No nos halagan, a fin de agradarnos y embelezarnos. Lo que quieren es dominarnos. Ah, bueno, no hay mucho que agregar, pero si alguien te quiere ganar un punto de los vagos que casi no han hablado y dicen, uy, yo entendí esto, hágale y se lo gana. ¿Por qué? Porque en el fondo es lo mismo que habíamos dicho ahorita, solo que yo me adelanté un poquito. Que el mundo de los relatos bíblicos no se contenta con ser una realidad histórica, sino que pretende ser el único mundo verdadero. Que cualquier otra cosa que se diga o se haga es falsa, es mentirosa, no corresponde. Ustedes saben, por ejemplo, lo que hicieron los españoles con los indígenas acá. Ellos tenían sus dioses y sus iglesias, entre comillas, sus templos, digamos. Y ellos los obligaron, borre toda esa historia, eso no es cierto, la verdad la tenemos. Es un poquito igual lo que pretende la Biblia, así pues no lo consiga del todo. Bueno, el último pedazo de hoy. Ah, llegó Valeria, pero ya que ya nos vamos, dejémosla quieta. El último pedacito de hoy, un lombo que lea. Lombo anda con ese reggaetón en esas orejas. Hola, Richie, que pensaba que puedo seguir en la clase porque los datos ya no le daban para poder seguir en la clase. ¿Quién? ¿Cuál? ¿José? Penagos. Ah, listo. Lombo. ¿En serio? Lombo reggaetonero. Sí. Me voy a agrandar un poquito para ver mejor. Listo.
listo. Las grandes figuras del Antiguo Testamento son más evolutivas, más cargadas de historia y tienen un sello más individual que los seres homéricos. Aquiles y Ulises están magníficamente descritos con abundancia de hermosos conceptos y epítetos. Sus sentimientos se manifiestan sin reservas en sus palabras y ademanes, pero no evolucionan y la historia de sus vidas se ha basado inequívocamente de una vez y para siempre. Los héroes homéricos están tan poco representados en su devenir y en lo que han devenido que en su mayor parte, Néstor, Agamenón, Aquiles aparecen con una edad estancada desde el principio. Incluso Ulises, que ofrece ocasión señalada para un desarrollo histórico, a causa del largo tiempo en su periplo y de los muchos sucesos que en él tienen lugar, apenas si da muestras de algo semejante. Telémaco ha crecido durante todo este tiempo, indudablemente, y se ha hecho mozo como cualquier otro niño. Y también la digresión sobre la cicatriz son evocadas idílicamente la infancia y adolescencia de Ulises. Pero Penélope apenas se ha cambiado en 20 años. Y en el mismo Ulises la edad puramente corporal está velada con tantas intervenciones de Atenea que lo hace aparecer viejo o joven, según lo exija la situación. Fuera de lo corpóreo no se hace ni siquiera alusión a otra cosa y, en definitiva, Ulises es completamente el mismo al regreso que cuando dos décadas antes abandonó Ítaca. Ah, bueno, eso está fácil. ¿Quién se le mide a los que no ha hablado a echarnos la carreta? ¿Qué es lo que plantea ahí con relación ya a los personajes? Que los personajes de Homero son las mismas personas cuando inician y cuando terminan una historia. O sea, que no aprenden nada durante todo el transcurso de la historia, no aprendieron nada y ya. O sea, no evolucionan, ¿cierto? No evolucionan, o sea, no aprenden nada. Eso solamente van, hacen sus misiones y todo eso y vuelven, no aprendieron nada. Y además mezclado con algo que dice al final, y es que los dioses, las diosas intervienen mucho y los cambian físicamente y eso. Entonces no evolucionan. Por ejemplo, 20 años después, todavía tiene pretendientes la esposa de él, Penélope. Entonces no ha cambiado, sigue igual de hermosa y tal. Pero el hijo sí creció, ya es adolescente y tal. Entonces como que los personajes ahí son, los grandes personajes